reconoció que sí conoce a Mauricio Soto, uno de los operadores, que según la investigación confesó a la DEA que sirvió de vínculo entre el narco y la campaña de López Obrador para el intercambio de dinero por futura protección. López Obrador admitió que vio a Mauricio Soto como 5 veces, pero aseguró que no tenía una relación con él. Insiste en que él jamás recibiría dinero del narco, que él no es de esos que tienen la mente hacerse millonario y que su vida pública lo demuestra. Estamos hablando de la campaña del 2006, pero el que mencionan lo he visto como unas 5 veces. Sí, como 5 veces. Y no tiene ninguna relación conmigo. Nada. Si fuese por dinero, 2 millones del narcotráfico para la campaña. Bueno, sería yo inmensamente rico. Y de mis bienes, solo tengo una casa, que por cierto, ya la entregué a mis 4 hijos. No tengo nada. Nunca he tenido una tarjeta de crédito. Nunca. Además, no sé, no sabría yo cómo llenarla. Dice el presidente, no tengo nada, nunca he tenido una tarjeta de crédito. Ese ha sido justo el cuestionamiento. ¿De qué ha vivido tantos años López Obrador? Sin trabajar, si dice no tener ingresos, si no declara impuestos y asegura que nunca ha tenido tarjetas de crédito. La sospecha es que ha vivido del cash, del dinero en efectivo, ilegal, irregular, de origen no explicado. Estamos hablando del cuestionamiento sobre de qué vivió López Obrador 13 años entre que dejó de ser jefe de gobierno en 2005 y no tuvo empleo hasta ser presidente de México en 2018. 13 años sin tener un rastro de uso de un crédito, de una cuenta bancaria, la compra de una casa, rentas, vehículos, registros bancarios, estados de cuenta, nada. Justo durante esos 13 años, se supone que llegaron a su campaña estos 2 millones de dólares del narco. Justo en esos 13 años son también los 6 millones de dólares que el hermano del Mayo Zambada deslizó en su declaración en Nueva York. En medio de estos 13 años fueron las entregas de dinero en sobres amarillos a Pío López Obrador. Justo en esos años fueron las entregas de dinero en sobres amarillo a José Martín López Obrador, Martinazo, su otro hermano. Justo en esos años fue el carrusel de cash de Alejandro Esquer, su secretario particular, que se formaba varias veces en la misma sucursal bancaria para mover dinero en efectivo sin que quedara huella. ¿De qué vivió López Obrador esos largos 13 años? Eso sigue siendo un misterio. Un sospechoso misterio que con sus propias declaraciones el presidente solo lo vuelve cada vez más oscuro. ¿Realmente frente a qué estamos? ¿Es el retrato de un hombre franciscano? ¿O es más bien la radiografía de un político que quiere usar la propaganda para no responder a una pregunta muy sencilla? ¿De qué vive? ¿Un político que no ha dejado huella fiscal de su verdadera vida, de su verdadero financiamiento? Porque desde que dejó de ser jefe de gobierno en 2005, nunca quedó claro cómo le hizo para sobrevivir financieramente 13 años. 13 años en los que tuvo que gastar, no solo él, sino toda su familia, para comer, vestirse, pagar luz, agua, gas, teléfono, predial, transporte. ¿Cómo le hizo? Hoy ese presidente que no quería vivir en la residencia oficial de Los Pinos por lujosa, pues ya se ha descarado. Vive en un palacio. De Maximiliano. Esta pieza es de Maximiliano. Esta pieza es el imperio. Es el imperio. López Obrador vive en un palacio virreinal que tuvo que ser adaptado como casa y que cuesta 6 millones de pesos al mes. O mejor dicho, nos cuesta 6 millones de pesos al mes. Porque el presidente austero pues no paga luz, él no paga agua, no paga teléfono, no paga comida. Todo se paga del presupuesto. O sea, todo lo pagamos nosotros, incluyendo una nómina de 150 personas que mantienen funcionando Palacio Nacional. Hay quienes piensan que tener un palacio, una casa de gran lujo, pues es lo que le da sentido, pues, a su existencia. Y de aquel suru, aquel surito, bueno, pues en realidad ya anda en camionetonas, que por cierto, gastan mucha gasolina, y la gasolina está más cara que nunca. Pero él tampoco paga la gasolina, la paga el pueblo.
qué bonita austeridad, ¿no? Ah, ¿y cómo olvidar esto del presidente criticando que los políticos y funcionarios vayan a hospitales privados cuando se enferman? No van al ISSSTE, no van al seguro, van a las clínicas privadas. ¿Y qué hizo el presidente cuando tuvo problemas del corazón? Ir a un hospital privado. Paga del erario, claro, por viajar en vuelos comerciales. ¿Por qué no adoptamos la austeridad no solo como forma de gobierno, sino como forma de vida? López Obrador odia a los ricos. Bueno, a los ricos que no apoyan sus proyectos o que no financian o no han financiado su larguísima campaña. Pero en el discurso, para él de entrada, cualquier empresario exitoso es un delincuente impune. Cualquiera que tenga es porque robó. Cualquiera al que le vaya bien es porque es corrupto. Eres sospechoso hasta si te conseguiste una beca para estudiar en el extranjero. Ah, y se dedica a pontificar, a ponerse él de ejemplo, a dar clases de austeridad. El dinero es la mamá y el papá del diablo. Ya tenemos zapatos, pues, ¿para qué más? Tener yates o tener Ferrari. Comer cosas exóticas, extravagantes, caras. ¿Por qué? La ostentación. México es uno de los países en donde más se consumen artículos de lujo. Los corruptos son los más extravagantes, los más fantoches. Pero hay unos que estudian hasta en universidades del extranjero, son hasta doctores y van allá a aprender malas mañas. Todas estas palabras se estrellan en su propia familia. Este presidente, que se ha dedicado a criminalizar cualquier éxito económico, este presidente que da cátedras de austeridad y que dice que él vive sin cuentas de banco y con 200 pesos en la cartera, este presidente le debe al país una explicación. La vida de lujos en el extranjero que lleva el hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán. Las casonas en Houston, el coche que maneja, todo contrasta con el discurso oficial de su papá, el discurso oficial de la austeridad.